Bienvenidos a este nuevo programa de Deporte Marcial TV que estamos haciendo para que vos puedas disfrutar de toda la adrenalina de las artes marciales y deportes de contacto. Tuvimos un fin de semana cargado de actividades, nos metemos en lo que fue la masterclass que organizó la Seca Box, la gente de Karate Do y Kobudo, y tenemos las siguientes imágenes donde estuvimos con Deporte Marcial TV. Así pasó la masterclass del 28 de septiembre y el domingo nos fuimos hasta el Club Matienzo, donde se desarrolló otro encuentro infanto-juvenil de Taekwondo ITF organizado por el instructor Daniel López. Además de presentarse una cantidad impresionante de gente que colmó el estadio del Domingo Cipolla, en la calle Domingo Cipolla y el estadio del Club Matienzo, se hicieron presentes aproximadamente 140 competidores, 140 infantos juveniles, donde se vio una jornada muy agradable con mucha gente. Y las imágenes son las siguientes. Porque hoy, 4 de octubre, frío afuera, pero este 10 de noviembre se viene caliente. En el próximo bloque te vamos a estar mostrando el desafío que se viene de Gladius el 10 de noviembre. MAC, suplementos nutricionales. Si te querés poner en forma y lograr excelentes resultados, ya sabes, MAC, suplementos nutricionales. Llámanos al 154-593314 o a nuestra casilla de correo marceloagil@yahoo.com.ar.
Segundo bloque de Deporte Marcial TV. El frío está afuera, pero el próximo 10 de noviembre va a ser un calor porque ya tenemos un desafío espectacular. Lo tenemos a Tatín Pereira, que nos decía lo siguiente. Bien. Se viene Gladius primero, se viene una de las peleas principales que vamos a tener la noche, lo tenemos al señor Tatín Pereira. ¿Qué desafío, Tatín, para este 10 de noviembre? Ahí estamos, ¿qué tal, Fer? Buenas tardes. Ahí estamos preparándolo a full para dar una buena pelea, para que salga todo bien. Y bueno, y que sea lo mejor de cada uno, tanto mío como de Urdiro, ¿no? ¿Qué nos podés contar a nuestros televidentes cuando estén viendo esta nota exclusiva que estamos haciendo con vos? ¿Cómo es prepararse después de los 40? Y qué pregunta, la verdad, qué pregunta, pero está en uno, en la mentalidad, en la dieta, y obvio que no son los años anteriores cuando uno competía, ¿no? Pero es cuestión de voluntad, actitud, constancia. Todo lo que sea bien para la mente es para prepararse, ¿no? Y ahí estamos, a full preparándonos. Bueno, pero qué importante que es, Tatín, que vos, independientemente de la edad, las ganas que no se pierden, las ganas de subir de nuevo al ring, de nuevo a la jaula y tener toda esa adrenalina que vas a tener el 10 de noviembre allí en Gladius. Y sí, imagínate, me quiero hacer un autorregalo, digamos, porque yo cumplo año el 11 de noviembre y peleamos el 10. Así que sería como la frutilla y la torta, ¿no? Y bueno, a prepararnos, estamos con la dieta full, el entrenamiento full. Y bueno, el 10 de noviembre te espero, Urdiro, te espero. Esto, esto es un desafío. A ver, la gente de Altagracia, que se prepare. Urdiro, te esperamos acá en el programa porque tenés que responderle. ¿Qué le vas a decir a Urdiro? Como yo le dije, es una categoría senior, digamos, pasando los 40. Pero bueno, vamos a ver cómo siguen los reflejos de cada uno, las patas de cada uno, los esquives de cada uno, las manos de cada uno. Y bueno, y que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor. Sí, pero ¿no tenés algo para decirle, Urdiro? ¿Cómo es? ¿Me querés? ¿Me tenés? Lo pedís, lo tenés, Urdiro. Acá estamos, con Tatín Pereira, sí, en una nota exclusiva. Acá, comentándonos lo que va a ser este 10 de noviembre allí en Gladius, en La Antonella, para que vos puedas disfrutar, como decimos siempre, de toda la adrenalina de las artes marciales y deportes de contacto. Seguimos con más Deporte Marcial TV. Así pasó Tatín en Deporte Marcial TV, pero ¿con quién se enfrenta Tatín? Se enfrenta con alguien de alta gracia, con Gabriel Urdiro. Y no se quedó callado, ¿eh? Le tenemos la respuesta, Tatín. Esto te decía Gabriel Urdiro para vos en Deporte Marcial TV. A vos te digo, Tatín, o sea, somos compañeros de hace años, te conozco, pero realmente yo te digo, en el ring no vamos a ir a hacer un manopleo, o sea, vamos a ir a pelear de verdad. O sea, yo voy a tratar de romperte la cabeza. Así de una. O sea, no. Ahí en el ring se acabó la amistad, se acabó todo. Podemos ser muy amigos abajo, pero arriba del ring se termina. Va ahí del ring, vamos a salir, o yo o vos, con una mano levantada. Y yo calculo que voy a ser yo. Yo creería que voy a ser yo. Estoy mejor físicamente, estoy mejor preparado, pego más fuerte. Así que bueno, te mando un saludo y comprate una obra social, hermano, porque vas a salir muy mal de ahí. Tatín, el 10 de noviembre nos vemos en Gladio. Ahí se termina todo. ¿Cómo se está poniendo este excelente evento, Gladius? Primero, acá en Deporte Marcial TV, vamos a tener ya las entradas anticipadas. Te podés poner en contacto con Darío Capodacqua de la AZK Box al teléfono de él que va a figurar en pantalla. Ya están las entradas anticipadas, ya tenés entradas generales, entradas VIP y el VIP con catering. Ponete en contacto con nosotros o a la producción 3515-115-915. Se viene Gladius. ¿Qué te pareció esta pelea? Que ya tenemos más de 15 en lo que va a ser este evento inolvidable de Gladius allí en La Antonella. Lo tenemos ya esta pelea, Tatín versus Urdiro. Tatín Pereira, Urdiro. Bien, llegamos así al final de lo que es este excelente programa que estamos haciendo de Deporte Marcial TV, como reza nuestro eslogan. ¿Lo querés? Lo tenés. Chau, nos vemos la semana que viene con más Deporte Marcial TV.
Max Suplementos Nutricionales. Si te quieres poner en forma y lograr excelentes resultados, ya sabes, Max Suplementos Nutricionales. Llámanos al 154-59-3314 o a nuestra casilla de correo marceloagil@yahoo.com.ar. Lo querés, lo tenés.